mejor. Rolling es el chef de cocina de este maravilloso y original restaurante que lleva por nombre en español Lavadora. Y aquí, bueno, podemos encontrar lavados cortos, lavados completos, los consumizantes, bueno, de todo, ¿no? Sí, todo bueno. Es un concepto diferente. Creo que todo el mundo le gusta. Bueno, cuéntanos qué vais a poner aquí de entrantes, cuáles van a ser los primeros platos. Los primeros platos son los sticky honey chicken, sí, un poquito picante, dulce, sabroso. Y por segundo, tiene las costillas, cocido al horno, fuego lento, muy jugoso, tierna. Súper bueno. Bueno, y luego de plato principal, ¿qué recomiendas? Son todos buenos. El cordero es súper bueno. Yo me gusta mucho. ¿Cuáles salen más? ¿Cuáles son los que más demandan? Depende como tú quieres. Hay ensaladas, cuando tú quieres algo ligera, los hamburguesas, hay muchos diferentes tipos de hamburguesas. Sí, hay un plato para todo. Para cada gusto. Bueno, sí. Ya vemos en la cocina que tienes como donde hacen las pizzas. Sí, es un horno que parece una lavadora. Horno de leña y sí. Y la bien, ¿no? Sí, el sigilo y todo como lavadora. Sí, es muy bueno. Todo fresco, todo bien. Vamos a degustar esos platos tan exquisitos. Gracias. De nada. Bueno, pues ahora Juanmi, que es el director y que es un gran profesional, lo conocemos de hace muchísimos años y yo creo que saber organizar un tema como puede ser por un maridaje o si hablamos de gastronomía o de organizar grandes cosas, ¿no? Como él ha hecho, lo hace que lo borda. Así que hoy en esta comida que tenemos con los medios de comunicación, amigos, compañeros, él también me gustaría que dijera algo acerca de estos platos y de este restaurante que, bueno, que me parece algo muy original y que no había otra cosa igual. Muchas gracias, Elena. Bueno, nosotros aquí lo que pretendíamos con crear Londeret, hacer un restaurante distinto. Lo que era, nosotros queríamos hacer cocina internacional, basada fundamentalmente en una cocina americana, anglosajona, pero con, obviamente, trabajando lo que es la materia prima de mayor calidad que podían ofrecernos tanto luego los productos de kilómetro cero, ahora tan de moda, de cercanía, como luego también pues una selección de grandes productos que tuviéramos a la opción de con los grandes proveedores que tenemos aquí en Marbella. Nosotros, sobre todo, aquí de lo que es la cocina de Londeret, se basa, como he dicho, en un formato americano, inglés. Tenemos desde grandes hamburguesas, ¿no? Todo lo que es una de las diferencias que nosotros tenemos respecto a otros establecimientos es que predominan mucho los productos ecológicos, todo, totalmente todas las elaboraciones las hacemos nosotros aquí con nuestro equipo de chef, y lo que buscábamos es un poco resaltar esos platos típicos de la cocina muchas veces anglosajona, como son las hamburguesas o americanas en este caso, que tristemente, pues, por utilizar una carne de segunda categoría, un mal queso, un pan que no se cuida y se tiene abierto y se oxida, pues no te daban las connotaciones de una burger original o una pizza, que hay muchas maneras de hacer pizza, pero nosotros entendíamos que para hacerlo bien necesitábamos chefs italianos, necesitábamos un horno de leña, necesitábamos una leña de olivo y de mandarino para conferirle mucho más aroma y una calidad organoléctrica superior al producto, y eso es lo que intentamos mostrar hoy aquí entre amigos. Algo también que nos puede faltar también, una buena mesa y unos buenos caldos. De eso tú sabes más que nadie y nos lo has demostrado en muchísimas ocasiones. También me gustaría que habéis elegido pues para maridaje de estos platos y bueno, hoy día pues hay muchísima variedad y es difícil elección. ¿Qué te ha pasado para esta elección? Bueno, afortunadamente lo que tú dices, la calidad de los vinos a nivel mundial hay muchísima, pero sobre todo aquí en Londres lo que intentamos es vinos que tengan una buena relación calidad-precio. Como somos un restaurante internacional, pues tenemos una carta de vino con de diferentes opciones y países. Buscamos uvas que no estén muy valoradas. Por ejemplo, hoy estamos sirviendo aquí un monovarietal de Treixadura, de la denominación de origen Ribeiro. El nombre es The Flower and the Bee. Y esa es un vino, pues como el nombre, muy desenfadado, con mucho aroma, muy dinámico. Y en el caso de los tintos, estamos actualmente con un Pies Negro, que es un vino no muy conocido todavía en la zona, una tempranillo de cepas viejas
con barricas americanas, francesas y algo de húngara para potenciar la fruta, y luego serviremos, como no, como yo soy de Málaga, intento defender mucho lo mío, un vino elaborado a través de viticultura biodinámica, que su nombre es muy rondeño, es Acinipo, que elabora Federichat, y la verdad que es un vino que va genial, sobre todo con estos tipos de, como hoy nos vamos a saltar yo creo todo un poco la dieta, ¿no? Pues sobre todo lo que buscábamos, vino con tanino, con alcohol, con acidez, con estructura, que nos arrastrara un poco lo que es la untuosidad y la sensación grasa de los platos que vamos hoy a servir. Pues muchísimas gracias, y bueno, la verdad es que estamos aquí disfrutando. Ya vemos los compañeros que están todos con una cara de felicidad, que ya lo veis a todos, ¿no? Y fijaros si es profesional, ¿no? Que sabiendo que yo soy de Ronda, ¿no? Cuando me ha visto me ha dicho, Elena, ¿quieres un vino de Ronda? Que también lo podemos encontrar aquí, o sea que muchísimas gracias. Y vamos a seguir disfrutando de la comida. Félix, ¿qué tal? ¿Cómo está ese plato? Bueno, que te hemos cogido, mira cómo hemos cogido a Félix. Pero yo sé que no le importa, por eso le pongo el micro, ¿no? Porque yo sé que está acostumbrado. Mira qué lasaña de Nacho, por favor. Estoy tomando una ensalada riquísima, pero lo de la lasaña de Nacho es nuevo, ¿eh? Yo no sé si tú has comido alguna vez lasaña de Nacho. Muy bueno todo, muy bueno todo. Gracias, Félix. Y aprovechando que estamos en un restaurante aquí en Puerto Banús, idóneo, perfecto, también tenemos que hablar del postre, y qué mejor que un mes sano y saludable que la fruta de Eladio. Por eso, ya que lo tenemos aquí, vamos a aprovechar unos minutos solamente para que nos hable de cuáles son ya las frutas de temporada, Eladio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas a ver, tardes, ya las frutas que han entrado de temporada. Fruta de temporada, ahora mismo está la mandarina y la naranja, por ejemplo, que está empezando la campaña, aquí en, sobre todo en Málaga, que tenemos muy buenas frutas, chirimoya, granadas. Y bueno, y batatas, si quieres comer las batatas asadas, por ejemplo, que está muy rica. Bueno, y poco más, ya es lo normal, la pera, el plátano y la fruta de invierno. Y ahora en invierno es verdad que tengo menos fruta. También, bueno, que está todo muy preparado y podemos encontrar fruta de cualquier temporada en el área. Sí, eso sí, es verdad. Hoy en día se puede traer fruta, de hecho traemos fruta de todas partes del mundo. Ahora hoy nos ha llegado guanábana, por ejemplo, que es muy buena para, tiene buenas propiedades cancerígenas. Guayaba, también, que me ha pedido un amigo mío. En fin, lo que quieran, se trae lo que quieran. Bueno, voy a saber disfrutar el Eladio, la mejor calidad y el mejor servicio que tenéis. Tenéis toda una flota de lo que son furgonetas, coches, que lo vemos por todos lados. Mira, ahí está el Eladio, en todos sitios. Sí, claro. Para atender todas las necesidades que de los clientes, tenemos que tener todos los coches habidos, pero a ver, vamos, una flota. Aparte, aunque estén allí solo en la nave, los mando que se vayan a dar vuelta para que hagan publicidad. Porque habéis participado en muchas cosas solidarias, como ha sido la carrera recientemente, habéis estado ahí, también en todos los sitios colaboráis, con lo cual que es que hay que vivir sano, comer sano, esto hay que fomentarlo, nosotros lo hacéis genial, enhorabuena. Muchas gracias a vosotros, gracias. Patricio Moreno, que te hemos pillado ahí dándole consejo de Halloween a Eladio, ¿no? Que lo habrás dicho tú. Nada, que me dio un poco de su suerte, la suerte de Eladio es trabajar y sí, nada más, como tú y como yo. Bueno, Eladio, ya estamos aquí en pleno Halloween y, bueno, tú especialmente, ¿qué haces para esta fecha? Yo soy de los antiguos, de la técnica antigua, tú sabes, de nuestros santos muertos santos, ¿no? Yo me acuerdo mucho y pongo velitas a los que ya no están, pero que siempre están con nosotros, sus espíritus y nos acompañan. Y, bueno, hago un ritual especial para esas personas que, aunque no estén con nosotros materialmente, están siempre espiritualmente. Ha salido mucho las noticias, sí, de que mejor pues vestirse de los que están vivos, de los pastorcitos, las vírgenes, otra vez como recrear estas nuestras tradiciones y no las brujas y los muertos y todo esto. Yo la verdad es que cada uno lo tome como quiera, la verdad es que la gente se divierte más con el otro Halloween, ¿no? Con el Halloween del chiste, del miedo, del tener miedo a esto, disfrazarse, pintarse. La adrenalina. Y eso le encanta a la gente y a la juventud, por eso ha arraigado tan rápido y en tan poco tiempo aquí en Europa, ¿no? Porque tú sabes que esto es una cosa muy americana, lo de las calabazas de los primeros inmigrantes, que no tenían cómo transportar la luz de la hoguera central a las chozas y lo hacían con aquellos nabos grandes que encontraron en América, porque al principio era con calabazas. Entonces le hacía un agujero para poder iluminar por donde iban. Y de ahí viene la tradición de eso, de tener esa calabaza con ese agujero. Y los dulces, ¿por qué? Porque hemos recogido ya todo el invierno, vamos a enfrentarnos a un invierno largo, a paso del verano.
Sandheim es en el celta, en el calendario celta, y tenemos que guardar cosas para comer en invierno, cuando las noches van a ser más largas y los días más cortos. Entonces, ¿qué guardamos? Las confituras, lo que más engorda cuando más frío hace. Entonces hay que guardar muchas cosas, aparte de las hierbas y las cosas curativas, también todo lo que era lo dulce, las confituras, los tomates, las mermeladas, la miel y también todo lo que sean conservas. Entonces nos enfrentamos a un invierno que va a ser de noches largas y de días cortos. Todas las cosas que nos dice. Bueno, y ya, hablando de todo un poquito y que estamos en este restaurante tan simpático, cuéntanos, ¿tú cómo lavas? ¿Has hecho un lavado corto? ¿Has hecho un lavado largo con suavizante? ¿Sin suavizante? Yo he hecho un lavado para ropa fina. Y delicada, ¿no? Y delicada, como yo. Muchas gracias, Patricia. Muy rica la comida, ¿eh? Me he comido el tempura, buenísimo, y la ensalada, la caprese, también muy buena. Gracias. De nada.